Hola, buenos días, mis queridos amigos, suscriptores a todo mi canal, Gerardo García 503. Les quería hablar ahora, pero me voy a quitar la mascarilla para que pueda hablar y me puedan entender un poco mejor de lo que está sucediendo. Bueno, hoy día es domingo 21 de febrero del 2021. Estamos exactamente a casi 7 días de las elecciones de nuestro país, de nuestro querido El Salvador, y estamos en una lucha porque estamos contra el tiempo. Tenemos una oposición, un 3% de la población que todavía queda allí aguantándose y agarrándose del poder lo más que quieren, porque ellos quieren coger El Salvador y seguir robando como ellos lo han hecho por los últimos 30 años. Pero nosotros no se lo vamos a permitir, porque ya esto ya es demasiado. Ya tenemos muchos años y mucha experiencia. Nosotros como salvadoreños tenemos que saber lo que queremos y a dónde vamos. Porque ya no le vamos a permitir a estos corruptos, a estos pares de que se les llama, que se quieren llamar padres de la patria, pero que no son nada, que todo el mundo los reprocha, los odia, los detesta. Ya no queremos nada saber de nada de esta gente. Es más, para mí que no son ni salvadoreños. Para mí no son salvadoreños. Ellos no son salvadoreños. Ellos son de otro país, yo no sé, como que se metieron, se infiltraron en nuestro país, porque solo así es que como yo puedo ver que estas personas no quieran tener nada con nuestro presidente El Salvador, que está haciendo 100% todo lo que él puede para nuestra gente. ¿Y por qué razón ellos se oponen a siempre llevar a la contraria a ellos? Porque se oponen a llevar la contraria, todo contra el pueblo salvadoreño. Y me encanta la frase cuando dicen, ay sí, nosotros estamos haciendo esto para proteger al pueblo salvadoreño. No, señores, ustedes no están protegiendo ningún pueblo salvadoreño. Ustedes están protegiendo nada más y nada menos que sus bolsas llenas de billetes cuando se han robado siempre todo El Salvador. ¿Cuántas veces vamos a esperar de que ustedes digan cuando han aprobado algo? ¿Cuándo le aprobaron algo al presidente de El Salvador, al presidente Nayib Bukele? ¿Cuándo le han aprobado ustedes alguna cosa ahí que buena, que él los proyectos que él ha hecho, lo ha hecho a puras, así como es, como él siempre ha dicho, rascando cacerolas, raspando cacerolas de aquí, de acá y allá, y así es como él puede lograr hacer lo que está haciendo? Pero claro, el dinero alcanza cuando no se roba, ¿me entiendes? Pero ustedes no son nada más que unos pares de ratas, unos pares de ratas que no se merecen estar en El Salvador. Ustedes no se merecen ni siquiera existir en El Salvador, mucho menos estar en la Asamblea Legislativa legislando que para el pueblo salvadoreño. Siempre pone que para el pueblo salvadoreño, pero ustedes a mí no me representan. A mí me representa mi presidente Nayib Bukele. Él es el que nos representa a todos. Y les estoy hablando aquí de Miami, Florida. Y si quieren ustedes el voto de la diáspora, porque nunca accedieron que la diáspora podía votar allá en El Salvador. ¿Ah? No, hombre. Sí, ustedes se creen los grandes cachimbones, pero no son nada. No son nada frente al pueblo que de verdad, que el 28 de febrero les vamos a dar en la mera, mera frente para que ustedes sepan quién es el pueblo salvadoreño. Estamos cansados de ser humillados, de ser acribillados, a ser matados por todos ustedes y ustedes volviéndose millonarios. Todos los youtuberos ahorita mismo estamos juntos en un solo nivel para llevar a cabo el 28 de febrero. Y ustedes lo saben, que los youtuberos estamos todos de acuerdo con lo que está haciendo el presidente Nayib Bukele. Y el mundo lo sabe, el mundo lo ve. El 98% de la población salvadoreña ve todo lo que estamos haciendo nosotros, menos ustedes. Ustedes no lo ven. El 3% dice no, el presidente no ha hecho nada, el presidente ha llevado al país a la quiebra. Oiga, ustedes tienen que tener, mira,
bien buenos para venir a decir esas cosas de nuestro querido presidente. Que el primera persona que en la vida yo, desde que yo tengo sentido común de edad y todo eso, yo nunca, nunca, nunca recuerdo que ningún presidente ni siquiera le dio una tortilla a su población. Este presidente que ha hecho los mejores hospitales, que la babosada de hospitales que ustedes dejaron tirados allí, con huecos, con sin techo, sin camas, sin refrigeradores nuevos, nada, todo podrido. Eso es lo que dejaron y esa es la gran herencia que dejó el FMLN. Y también la herencia que dejó la arena republicana. Es más, ni siquiera quiero decir su logo de ustedes, porque son un par de basura. Eso es lo que han venido haciendo para el pueblo todo este tiempo. Y ya estoy cansado. Estoy cansado porque yo, mi El Salvador, represento para todos los salvadoreños. Pero ustedes, aquí no hay justicia para ustedes, pero sí porque están forrados. ¿Ok? Quítense el fuero ese que tienen encima para ver hasta dónde van a llegar. Y les digo una cosa, pero Dios está allá arriba. Jesucristo está allá arriba y está viendo toda la injusticia que ustedes están haciendo al pueblo y la injusticia que le están haciendo al gobierno de El Salvador. Porque no hay otra razón que yo pueda pensar que ustedes de verdad no son salvadoreños. Porque un salvadoreño de corazón lo siente, lo tiene dentro de uno. Que dice, mi patria es mi patria, allí nací y allí yo quiero morir. ¿Me entiendes? Pero ustedes no. Ustedes dicen, el dictador. ¿Dictador? ¿Dictador porque le da comida a su pueblo? ¿Dictador porque hace nuevas infraestructuras? ¿Por todo eso? Mira los puentes nuevos que acaba de hacer el presidente y su gobierno. Dan pena ustedes de verdad. Y todavía tienen los nervios de postularse para volver a quedar en sus puestos de diputados. Oiga, de verdad que la vergüenza ni les cala por la cara. Ustedes no tienen vergüenza. Son uno. Yo ya no sé qué voy a decir más, pero yo les voy a decir una cosa. Ustedes no tienen nada que decir sobre El Salvador. Aquí los que opinamos somos los que vivimos acá afuera y tenemos todo el derecho. Y ustedes no vengan acá a decir que la diáspora en los Estados Unidos y en el mundo entero está con el FMLN. Usted está loco. Usted está loco. Jamás vamos a estar con el FMLN. Jamás vamos a estar con Arena. Porque son un par de basura y son los mismos ustedes dos, son chanchullas, son chanchullitas, ¿ok? Porque se han casado y han estado juntos todo este tiempo, pero ya nosotros ya nos cansamos, ya no queremos nada de ustedes, no queremos nada de ustedes. Vayan a botar las pulgas por otro lado, porque eso es lo único que les queda. El 28 de febrero nosotros vamos a hacer historia. Nuevas ideas, el partido del presidente, recuérdense que la N, la N de Nayib, es el único que va a ser triunfador ese día. Ustedes van a quedar como la peor basura del mundo. Ustedes son nada más la cima del escombro. Eso son. Y que no se les olvide, porque ustedes a mí jamás me han representado. Yo ni siquiera voy a decir que ustedes pertenecen a este partido. Así es que no vuelvan a decir a nosotros de que ustedes van a seguir haciendo esto porque quieren hacerlo para el nombre, en el nombre de El Salvador. En el nombre de El Salvador, porque ustedes felices, felices, ganando archas, pagos de millonarios. Están ganando 6 mil, 7 mil dólares al mes cuando la población, un trabajador normal, gana que matándose todo el día, 12 pesos el día.
$15 al día. Y ustedes ganando 6 a 7 mil dólares al mes, no les da vergüenza. Y nunca han hecho nada para resolver el problema del aumento mínimo para el pueblo. No, ustedes quieren solo para adelante. Ustedes solamente son como puro asadón. Son como el asadón que solo jala para adentro. Jala y jala para adentro, pero nunca para afuera. Porque ustedes no quieren dar nada al pueblo. Ustedes lo que quieren y nada más enriquecerse ustedes mismos y apoyarse ustedes mismos para seguir haciendo la chanchulla de todo lo que han venido haciendo por todos estos años al Salvador y al pueblo salvadoreño. Así que ustedes no representan al pueblo salvadoreño. Recuérdense que nosotros vamos a estar allí el 28 de febrero para darles, mira, con un bofetón, con guante blanco, papitos. Para que lo sepan y lo van a sentir. Lo van a sentir muy dentro de ustedes. Y cuando ya no estén en el poder, ni volteen a ver para atrás. Porque ¿sabes qué? Muchos de ustedes van a correr. Muchos de ustedes van a salir corriendo. Van a huir. Van a huir. Y espero que el gobierno esté listo y tenga todo su personal militar y policial listo para poderlos a ustedes capturar y no, que no puedan salir del país y se vayan a pagar a Mariona, a donde deben estar. Donde está el burrito bien maiciado, esperándolo para darle violonista. Así que, eso es todo. Espero que, queridos salvadoreños, a ustedes les digo, no nos preocupemos. Salgan y pónganse la camiseta de Nuevas Ideas. Porque ellos van a salir con su uniforme bien, bien bonito allí para demostrando que ellos son más que nosotros. No, papá. Nosotros vamos a salir y salgan con toda su camiseta, su camisola, sus cachuchas, sus gorras. Salgan todos y que sea de celeste y con la N para Nuevas Ideas. Los quiero, los quiero mucho a todos ustedes. Y yo sí. Nuevas Ideas y el presidente Bukele sí me representa. Y con orgullo, como salvadoreño, el presidente nos representa a todos, a todos nosotros. Que pasen un buen día y buen domingo. Nos vemos en la próxima. Así que nos vemos. Chao.